Bueno, egunon denoi estadistikako nazioarteko mitegiaren ekitaldi berri bati hasiera emateragoaz. Honekin, hogeita <coughs> amabi ekitaldi, irur orita, iru ikastaro dagoeneko, dena, den dena garrantzi bereziko gaiez estadistikaren ezagutsa eta aplikazioaz. Ale honekin, irur hogeita irakasle izan ditugu, zeinet urbildu gaituzten estadistika ofizialeren azken teknika eta metodologietara. Horten, estadistika ofizial arloko gai garrantzitsu bat, non eustaten hamarkada batzuetatik batxuetatik lan egiten dugun aukeratu dugu, estimazio areaz txikietan. Para eustat, es un orgullo el poder organizar una edición más deste de seminario internacional que este año cumple un número 32, y que contabiliza la organización de 63 cursos dedicados a temas del máximo interés de la producción y difusión de la estadística oficial. Interés que nos viene confirmado por la respuesta que habéis dado los y las profesionales de la estadística y que un año más os agradecemos. Con este curso son alrededor de 69 profesores y profesoras de primera línea internacional los que nos han ido presentando en cada edición las últimas tendencias en materia estadística, que luego hemos tratado de implementar de forma práctica en proyectos de Eustat. En esta ocasión hemos seleccionado un tema de gran importancia y con el que ya llevamos conviviendo en la estadística oficial casi dos décadas, como es la estimación en áreas pequeñas. A finales de los 90, Eustat, al igual que otras oficinas estadísticas europeas, se interesó por conocer y desarrollar técnicas que permitieran ofrecer estimaciones en dominios pequeños donde las aproximaciones directas basadas en diseño no aseguraban mínimos de calidad a unos costes razonables. Así pues, en el año 2000 se organizó un curso en este seminario dedicado a la estimación de áreas pequeñas, impartido por el eminente profesor John Rao, al que siguió una beca de investigación que supuso el inicio del trabajo de EUSTAT en este campo. Ya en 2004, con la, conclusión, con la inclusión de la operación estadística sobre estimaciones diarias pequeñas en el Plan Vasco de Estadística, se inicia de la mano de la Universidad Pública de Navarra un proyecto de estudio e implementación de esta técnica en algunas operaciones estadísticas. A partir de 2005 se comienza a publicar datos procedentes de la aplicación de estas técnicas en diferentes estadísticas como la Encuesta Industrial Anual, Población en relación con la actividad, Encuesta de Innovación, Encuesta de la Sociedad de la, informa, de la Información a Empresas y la Encuesta de la Sociedad de Información a Familias. Durante, todo esto, durante todos estos años también se ha participado en conferencias internacionales sobre el tema. Donde se han presentado el proyecto de EUSTAT, así como las diferentes implementaciones realizadas con esta metodología en las operaciones estadísticas. Este segundo seminario, que ahora iniciamos sobre áreas pequeñas, se plantea en un momento de la estadística muy diferente al del año 2000. Un momento donde la utilización de ficheros administrativos y la integración de diversas fuentes estadísticas es muy importante, incluso donde el planteamiento de la utilización de nuevas fuentes de información como el Big Data va adquiriendo su espacio en nuestras organizaciones. Entendemos que en este contexto hay que renovar, repensar y actualizar los métodos de pequeñas áreas utilizados anteriormente. Tarea que en Eustat ya comenzamos en el 2017 con la encuesta de la sociedad de información a empresas y que actualmente continuamos realizando con otras operaciones estadísticas, en esta ocasión colaborando con la Universidad Pública Vasca. Por otra parte, nos ha parecido oportuno que en este seminario la aplicación práctica se realice sobre datos de un ámbito tan fundamental como es el de la pobreza y su medición. Aprovechando el gran conocimiento en esta materia de los dos profesores que imparten este curso. Por un lado, Isabel Molina Peralta, do, doctora en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad Carlos III de Madrid, editora asociada para las revistas científicas Survey Methodology y Journal of Survey Statistics and Methodology, coautora junto a John Rao del libro de William Small Areas Estimation. Y por otro lado, Juan Miguel Marín Diazaraque, doctor en Estadística e Investigación Operativa y en Genética por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular del Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III, y actualmente trabaja en el campo de la estadística bayesiana, muestreo en áreas pequeñas y bioestadística. Quiero agradecer. A ambos profesores, Isabella o Juan Miguel, su disposición a estar hoy aquí e impartiendo este seminario. Estatutaren eh, posarren gaude berriz ere hainbeste profesional ikusita. Estadistika ofizial, administrazio publiko, unibertsitate eta enpresa publiko pub, privatukoek. Benetan espero dugu eh, ikastaroa ser izatea, eh, txat. Igualmente, nos complace a Eustat poder contar nuevamente con una audiencia interesada en profundizar en temas de metodología estadística y nos alegra la asistencia, una vez más, de profesionales del mundo de la estadística oficial, de la administración pública, de la universidad y de la empresa privada. Esperamos eh, que este curso os cumpla con todas vuestras expectativas. Hola, se me oye bien. Vale. Bueno, pues eh, bueno, quería comentar un poco eh, la, la importancia que está teniendo um, en, en, en estos bueno, en estos momentos la, el tema de estimación en áreas pequeñas. Eh, sabéis que bueno está eh, los objetivos, digamos. Eh, de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, pues tiene el primer objetivo justamente es eh, reducir, bueno, erradicar la pobreza extrema, según la medición del Banco Mundial, y bueno, pues eh, digamos eh, Naciones Unidas está promoviendo eh, la monitorización de, eh, de la pobreza eh, en todo el mundo. Y de hecho recientemente pues he tenido dos, dos contratos con, naciones, con agencias de Naciones Unidas, una para Latinoamérica, otra para, para los países árabes, y bueno, sigo en contacto con ellos eh, para estos temas. Eh, recientemente, de hecho, hemos estado estimando la pobreza eh, en Palestina. Vale, entonces, sí que es un tema que está muy demandado recientemente y que es, tiene mucha importancia. Entonces, hemos querido enfocar este, este seminario justamente a, a, la, a la estimación de la pobreza. Entonces, voy a ir ilustrando digamos, las, la, las metodologías, eh, las voy a ilustrar con, eh, eh, digamos, con aplicaciones a estimación de tasas de pobreza. Y a otra, otro indicador de pobreza. Eh, eh, bueno, eh, quería comentar eh, también brevemente cómo vamos, con, digamos, el programa que vamos a seguir eh, según el horario que tenemos. Y entonces. Viene un poco alto, Así. Eh, bueno, aquí, tené, aquí tenéis el programa más detallado para el horario de hoy. Vamos a comenzar haciendo una introducción a la estimación en áreas pequeñas. Eh, mm, mm, quiero resaltar un poco la diferencia en, entre la inferencia eh, que se hace en los institutos de estadística, que es la inferencia que se hace bajo el diseño muestral, y la inferencia que se hace eh, asumiendo modelos. ¿Vale? Asumiendo distribuciones de probabilidad. Eh, y esto es importante porque eh, hay um, términos digamos, que, eh, eh, que significan bueno, que se definen de forma distinta en ambas filosofías de la inferencia. Eh, eh, tienen una definición diferente, pero sin embargo se usa la misma palabra. Entonces, esto induce mucha confusión y en los libros es, a menudo pues, se confunden los dos tipos de inferencia. Entonces, bueno, quería clarificar las diferencias que hay entre ambas y, y es importante porque eh, en la estimación en áreas pequeñas, de hecho, se combinan ambos tipos de inferencia. Entonces, es un poco más confuso <laughs> si no está muy claro. Eh, luego voy a repasar eh, brevemente eh, lo, la estimación eh, bajo el diseño muestral, que para todos los que trabajan en institutos de estadística pues la conocen muy bien, probablemente mejor que yo. Eh, pero es digamos, eh, es, eh, digamos los, eh, los estimadores eh, con los que queremos comparar. Es decir, en estimación en áreas pequeñas, el objetivo es mejorar las estimaciones. Que, directas que se obtienen eh, a partir de las encuestas. Y entonces, bueno, pues es importante conocer con qué hay que compararse. Eh, por tanto, haré eso, una breve introducción. Pasaremos después a, las, a estimadores que llamamos indirectos, que ya son estimadores de áreas pequeñas, pero, eh, bueno, estos primeros que, que vamos a repasar son los estimadores, digamos, hist históricos que como decirlo, que ahora están superados por muchas otras metodologías, eh, pero mm, conviene un poco revisarlos para, mm, porque ayudan un poco a, a entender las ideas intuitivas que hay debajo de la estimación en áreas pequeñas. Y después pasaremos ya a una de las técnicas pues, que son más comunes en estimación en áreas pequeñas, que es el modelo a nivel de área, un modelo muy conocido que, eh, que bueno se propuso por eh, Faye Herriot en Estados Unidos para estimación de los ingresos eh, medios por condados. Y, bueno, y y eso es lo que veremos en esta sesión de 9 a una. Eh, no sé si haremos algún descanso, supongo. A las 11, vale de 9 a 11 y luego de 11 a 1. Bien. Eh, y después en la sesión de la tarde pues se verá la parte de ilustración eh, usando software R. Eh, ¿vale? Se aplicarán las técnicas eh, usando un paquete de R que hemos desarrollado entre una colega y yo. Y eh, bueno, pues se verá con aplicaciones a datos que son, no son reales, pero son muy parecidos a los reales. Y mañana ya veremos las técnicas basadas en un modelo a nivel de individuo y la práctica por la tarde, la ilustración práctica con R. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Una cosa es que mmm, bueno, me gustaría, no sé si puedo estar de pie. Vale. Bueno, pues como he dicho, vamos a ver una introducción a la estimación en áreas pequeñas. Pasaremos a ver, eh, hacer un repaso de, eh, de la estimación que sea bajo el diseño muestral y luego veremos ya estimadores indirectos y este apartado de eh, modelos a nivel de área. Bueno, pues por aquí quería empezar. Bueno, esto es mm, un poco simplemente para clarificar los conceptos. ¿vale? La, eh, fijaros que eh, se usa las mismas palabras para eh, conceptos que matemáticamente tienen una definición completamente distinta en la inferencia eh, bajo, el mode, bajo un modelo o en la inferencia bajo el diseño muestral. Entonces, bajo el diseño muestral, esta es el eh, este, 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 este lado de la derecha. Entonces, ¿a qué se llama población? Pues población eh, bajo el diseño muestral es un conjunto de unidades que se bueno, aquí están numeradas de la 1 hasta la n, hasta la enésima, ¿vale? Un conjunto de unidades que pueden ser personas, pues empresas o lo que sea. ¿Vale? Son es finito, es un conjunto finito. Sin embargo, bueno, y luego cada unidad tiene asociado el valor de la variable de interés, de la variable que se quiere estudiar. Por ejemplo, el ingreso, el ingreso la renta neta, renta neta disponible. Pues el individuo 1 tiene asociado su renta, el individuo enésimo tiene asociada su renta. Y estos valores no son aleatorios. En, el, digamos, en los métodos básicos, estos valores se asumen que se miden sin error, que se, ¿vale? es la teoría más básica. No, no hay error de medición y estos valores son fijos, no hay nada aleatorio ahí, no hay aleatoriedad. Tenemos una población, unos individuos que tienen asociados eh, los valores de la variable de interés. Sin embargo, en la inferencia bajo un modelo no existe, digamos, no existe, un, no existe un, nada que, eh, que tenga la definición que cumpla la definición de población uh, según la encontraríamos en el diccionario. No existe población. ¿vale? ¿Qué es lo que existe? Existe una variable aleatoria. ¿vale? Una variable aleatoria es algo abstracto, es una estación matemática. ¿vale? Una variable aleatoria es una función que tiene una distribución de probabilidad. ¿vale? No es una población. Sin embargo, se le llama población a eso. ¿Vale? Entonces se habla, uh, por ejemplo, se asume que bueno, el logaritmo de los ingresos, pongamos que sea nuestra variable y, tiene una distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado. Y entonces a la media se le llama media poblacional, pero no hay población, no existe población. Es una variable aleatoria, es una abstracción que no coincide con la población real de individuos y sus ingresos, para nada. Es un concepto completamente diferente, pero los estadísticos cometemos los error, el error de eh, ponerle el mismo nombre. ¿vale? Esto causa muchísima confusión. En libros de, es típico ver libros de econometría donde confunden ambas cosas. ¿vale? Sí. Vale, entonces aquí esto, tenemos solo una variable aleatoria, no hay población, según la definición que tenemos en el diccionario de población. Esta variable aleatoria tiene un, se asume que tiene una distribución de probabilidad que depende de unos parámetros aquí cita aquí son cita puede ser uno o varios parámetros cita puede ser un vector vale y luego qué es la muestra qué es la muestra bueno pues aquí la muestra la muestra proviene de un diseño muestral que es un diseño muestral un diseño muestral en la inferencia bajo el diseño es un conjunto de muestras a las que se les eh, pone unas probabilidades dependiendo del mecanismo con el que se extraiga la muestra. cada muestra posible de la población hay un número finito, puesto que es, tenemos una población finita, puesto que tenemos una población finita, hay un número finito de muestras. son muchas, ¿vale? si la población es grande, pues son muchas, muchas combinaciones, verdad? y cada, mu cada muestra tiene su probabilidad. ¿Vale? Bueno, pues eso es un diseño muestral, un conjunto de muestras y sus probabilidades. Y la definición que aparece en muchos libros es esta, pues eso, eh, este par, conjunto de muestras y probabilidades. El conjunto de muestras es un conjunt, es un, digamos, pertenece a las partes de U, es decir, son subconjuntos del, de la población. Y P es una distribución de probabilidad. Eh, de manera que todas las muestras tengan probabilidad estrictamente positiva y que todas las unidades de la población estén en al menos una muestra, ¿vale? Pues es la definición de diseño muestral que aparece en muchos libros y eh, digamos una realización del diseño muestral es una muestra, ¿vale? Se, es decir, se realiza el, meca, el mecanismo aleatorio que define el diseño muestral y no está una muestra, ¿vale? ¿Qué es una muestra? Pues un conjunto de unidades de la población. ¿vale? Es decir, vienen de aquí. No están, uh, digamos, los índices no, uh, no tienen por qué ser la primera unidad de la muestra, uh, pues no tiene por qué ser la primera de la población, obviamente, por eso usamos índices I1 y sub n, Pues son unidades que vienen de ahí de la población. Y luego cada unidad lleva asociado su valor de la variable ahí, que de nuevo se mide sin error, vale. Es decir, aquí la aleatoriedad viene de cómo extraigo la muestra. Es decir, no sé qué unidades me van a aparecer en la muestra, vale. No de la medición de la variable, vale. Que es una muestra aquí. Aquí la muestra es otra cosa. Una muestra aquí es simplemente una réplica de la variable aleatoria original. Son réplicas, n réplicas de mi variable original y repeticiones. Se repite el experimento aleatorio que me proporciona la variable aleatoria, igual como cuando se lanza una moneda o un dado varias veces, se está repitiendo el mecanismo aleatorio que me da mi variable aleatoria. Pues, lo mismo, se repite el mecanismo aleatorio, que es esta distribución de probabilidad, y me da uh, variables que son idénticas a la variable original. Bueno, este es el caso más simple, que son variables independientes e idénticamente distribuidas como mi variable original y. ¿Vale? Aquí estas, eh, digamos, estos son <laughs> variables aleatorias. Aquí no, estas son etiquetas digamos son valores fijos de mis unidades no tiene nada que ver. aquí la aleatoriedad viene de que no sé qué unidades me van a aparecer en la muestra y aquí la aleatoriedad viene justo de la medición vale de, es algo aleatorio no sé qué resultado me va a salir vale, vale. Luego, también es muy distinta la distribución de probabilidad bajo la que se trabaja en un enfoque o en el otro. Eh, en el enfoque bajo el diseño muestral se trabaja con la distribución de probabilidad de las muestras. Es decir, cada muestra tiene su probabilidad y esa es la distribución con la que se trabaja, que luego al final simplemente se traduce en probabilidades de que cada individuo aparezca en la muestra, las probabilidades de inclusión de los individuos en la muestra. Eso es con lo que se trabaja. Pero la probabilidad de inclusión de un individuo en la muestra no es más que la suma de probabilidades de las muestras donde aparece ese individuo. ¿vale? Entonces eso viene, viene precisamente de aquí. Se trabaja con esta distribución de probabilidad de las muestras. Sin embargo, aquí... ¿Con qué distribución de probabilidad se trabaja? Con la distribución conjunta de la muestra, que no, no es exactamente esta, pero se obtiene de esta. Si son independientes e idénticamente distribuidas las variables, la función de densidad conjunta es el producto de densidades de cada una de ellas y todas tienen la misma distribución de probabilidad. ¿Vale? ¿Y cuál es el parámetro? Pues también eso es muy diferente. ¿Vale? ¿A qué se llama parámetros? Bueno, pues aquí en la inferencia bajo el diseño, eh, los parámetros, aquí los he llamado cita, se definen como funciones de los valores de mi variable de interés en las unidades de la población. ¿Vale? Cualquier función de estas sí es, es de, por ejemplo, la media, pues la media o el total ¿Vale? total de parados eh, ingresos eh, renta neta media. ¿Vale? Bueno, pues funciones de estas sigues, y, y aquí nada aleatorio. Eh, ¿a, qué se llama, con qué, digamos que, ¿A qué llamamos parámetros en el enfoque bajo modelos? Pues nada que ver. Aquí son características de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria original. ¿No? Si dijimos, pues lo, el logaritmo de los ingresos sigue una distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado. Pues los parámetros son ese mu, que es la esperanza matemática, es una integral, ¿vale? La esperanza matemática mu o la varianza. Esos son parámetros, ¿vale? Y no son iguales que, que funciones de los valores de mi variable y en la población. No, no son iguales, ¿vale? Son características, de, es, digamos que aquí... Todo este enfoque es una especie de abstracción matemática. Es verdad que esa mu, esa media esperanza matemática, que es una integral ¿vale? de y por la función de densidad, eh, se va a parecer a la, la media, digamos uno partido n grande, la suma de estas i es, se va a parecer. Hay condiciones, si el tamaño de la población se va, es muy grande, se va a infinito. Si fueran realmente aleatorias estas las dos cosas, esto digamos converge la media de la población convergería a la esperanza matemática, un teorema importante en la estadística que nos dice eso, pero no son iguales en principio, ¿vale? Es decir, la media mu que se estima en realidad no existe en la realidad, no es nada real, ¿vale? Sin embargo, esta sí, esta sí, está en la realidad. Escoger las es de los individuos, sumar y dividir entre n. Eh, vale, ¿y qué es un estimador? Bueno, pues un estimador en ambos enfoques es una función de la muestra, solo que la muestra en cada enfoque es algo distinto. Aquí una muestra es un conjunto de unidades de la población, cada unidad lleva asociado su valor de la variable y. Aquí un estimador es una es, es una función de la muestra, pero la muestra es un vector aleatorio, es una réplica de n veces de mi variable aleatoria original, ¿vale? Bueno, pues esas son un poco las diferencias y es importante recalcarlo porque eh, en estimación en áreas pequeñas se combinan ambos enfoques, así que es un poco más confuso que cada uno de ellos. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo un repaso de eh, la estimación bajo el diseño muestral, que es la que se hace en los institutos de estadística. Todos los que están en institutos de estadística la conocen muy bien, pero bueno, pues aquí hago un repaso también para mmm, definir un poco la anotación que voy a usar. U es la población finita de tamaño n y 1 y n son las mediciones de la variable de interés en las unidades de la población, que son fijas, no hay nada aleatorio ahí, ¿vale? Y eh, la... Digamos, la cantidad de interés es, aquí lo he llamado delta, en vez de cita, eh, delta es una función de las variables, de los valores de mi variable de interés en las unidades de la población. Y un ejemplo, pues se ha dicho la media poblacional. Eh, se dispone de una muestra S de tamaño n pequeña de la población que se obtiene de un diseño muestral concreto. Y voy a denotar R a la no muestra. Es decir, al complemento de la muestra, ¿vale? La población menos la muestra, y tiene tamaño n grande menos n pequeña. Eh, bueno, en la, eh, como hemos dicho, en la inferencia bajo el diseño muestral se trabaja con la distribución de probabilidad de las muestras, y esto es importante ¿por qué? Porque casi nunca, ¿verdad? Casi nunca se usa eh, muestra aleatorio simple. ¿Vale? Casi nunca las probabilidades de aparecer en la muestra son iguales para todos los individuos. Es decir, se utilizan otros diseños muestrales porque son más convenientes económicamente, porque más viables a la hora de realizarlos y pueden proporcionar buena precisión. Se usa a menudo una estratificación, empezando por ahí, y luego se, a menudo se hacen varias etapas en el muestreo, todo eso, eh, conlleva que los to todos los individuos no tienen la misma probabilidad de aparecer en la muestra. ¿Qué pasa? Que cuando eso ocurre, si no tuviésemos eso en cuenta, imaginémonos que queremos estimar la renta media ¿no? y que por, por el método de muestreo o por otros motivos, aparece con más probabilidad en la muestra eh, la gente que tiene menos ingresos. ¿No? puede ocurrir, bueno, una de las causas es la no respuesta, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Que entonces, si no ponderamos de ninguna manera, la estimación va a ser sesgada hacia abajo, vamos a infrastimar los ingresos, la, la renta. Por tanto, hay que tener en cuenta las, eh, las probabilidades de inclusión en la muestra. Claro, si, eh, digamos que si un individuo tiene probabilidad de aparecer en la muestra mayor que otros, hay que quitarles peso. Y si un individuo tiene menos probabilidad de aparecer en la muestra, digamos que los individuos que se parezcan a él eh, eh, van a aparecer eh, menos y por tanto hay que darles más peso. Es decir que hay que quitar peso a los que tienen más probabilidad de aparecer porque van a aparecer más en mayor medida, y hay que eh, aumentar el peso de los que aparecen en menor medida en la muestra, ¿vale? y eso es la, digamos, la filosofía que hay detrás del estimador uh, básico eh, de, bajo el diseño muestral, que es el estimador de Horvitz-Thompson, ¿vale? este es el estimador insesgado. bueno, pues si p sub j es la probabilidad de inclusión del individuo j en la muestra, que no es más que la suma de probabilidades de las muestras que contienen a ese individuo, ¿vale? Eh, y si de su J es eh, el inverso de la probabilidad de inclusión, es lo que se llama el peso muestral y que se suele interpretar. ¿no? ¿Cómo se suele interpretar? Esto eh, se suele interpretar como el, el número de individuos en la población a los que representa el individuo J en la muestra. ¿no? Es decir, si yo cojo, seleccionara con muestreo aleatorio simple, una persona de cada 10. Cada, cada individuo representaría a 10 en la población. ¿vale? Eso es, pues esto sería 10. La probabilidad de inclusión sería 1 entre 10 y esto sería 10. Y entonces el estimador de Horvitz-Thompson que es el estimador insesgado bajo el diseño muestral, viene dado por, eh, por lo siguiente: se sustituye, digamos aquí tenemos una suma. La suma en la población se sustituye por la suma en la muestra. ¿Vale? Pero claro, la suma en la muestra es mucho más pequeña. Hay que aumentarla, expandirla. ¿no? La gente de, me sigue, los de seguro, los que están en el Instituto de Estadística. Vale, hay que expandirla y por eso se llama, de hecho, también estimador de expansión. ¿no? Bueno, pues cómo se expande, incluyendo los pesos del diseño, que son los inversos de las probabilidades de inclusión. ¿Vale? cada individuo, en, en el caso de muestra aleatorio simple, pues si cogía a uno de cada diez tendría que multiplicar por diez, ¿vale? ¿Vale? Es, dividir entre la probabilidad de inclusión es lo mismo que multiplicar por el peso muestral, ¿vale? Y luego divido entre uno entre el tamaño poblacional si lo que quiero es estimar una media. Vale, bueno, en los libros eh, nos aparece eh, calculada la varianza. No es difícil de calcular la varianza de este estimador. Eh, viene dada eh, por esta fórmula y la tenéis en cualquier libro de muestreo. Claro, esta fórmula eh, necesita um, las probabilidades de inclusión de segundo orden, que son las probabilidades de inclusión de que cada par de individuos aparezca en la muestra. Eh, y eso no siempre está disponible. Claro, los, eh, para las personas que diseñan la encuesta sí está disponible, aunque a veces si el diseño es muy complejo, también son, se calculan aproximaciones de ellas. ¿vale? Pero, desde luego, a los usuarios de los datos no nos vienen esas probabilidades de inclusión de segundo orden, nos vienen solo las de primer orden. Entonces, bueno, pues hay aproximaciones de la varianza que evitan. Tener que calcular eh, o, o tener que disponer de estas probabilidades de inclusión de segundo orden. Bueno, además, esto, ah, perdón, esta es la varianza teórica que además hay que estimarla con la muestra. Entonces, bueno, eh, el estimador insesgado sigue una filosofía muy parecida al estimador de Horvitz-Thompson, se sustituyen las sumas en la población por sumas en la muestra y se dividen entre probabilidades de inclusión. Vale? Eh, de segundo orden. Aquí lo tenéis. Probabilidades de inclusión de segundo orden. Y esta fórmula, esta es la varianza estimada con la, con la encuesta que aparece, por ejemplo, en el libro de Sandals. Um, como he dicho, eh, estas probabilidades de segundo orden no siempre están disponibles y hay una aproximación eh, que eh, eh, se puede usar cuando eh, las probabilidades de inclusión de, eh, de un par de individuos se parezcan, o sea, aproximadamente igual a la probabilidad, al producto de probabilidades de inclusión de cada uno de ellos. Esto, esto es, es, ocurre con igualdad estricta bajo ciertos diseños muestrales, concretamente en un diseño que se llama de Poisson, que se usa en la realidad, aunque tiene algunos inconvenientes, porque tiene, muestral, tiene tamaño muestral aleatorio pero se usa, por ejemplo, en Suiza bastante. En ese caso, aquí esto se da con igualdad. O sea, que es, no sería una aproximación, sería, esta fórmula se reduciría a esta. Pero, en, por ejemplo, en muestre aleatorio simple, pues se da la aproximación cuando eh, el tamaño poblacional es grande y el tamaño muestral también es grande, pues se parecen mucho. Y entonces, bajo esa aproximación se obtiene, como he dicho, esta otra fórmula. Esta fórmula se reduce a esta, que es mucho más simple y escrita en términos de eh, los pesos del diseño, pues es muy simple. ¿eh? Fija, simplemente la suma ¿eh? en la encuesta de los pesos por pesos menos uno por nuestra variable de interés al cuadrado. Esto es muy fácil de calcular. Simplemente en la encuesta tenemos una columna de pesos y tenemos nuestra variable de interés. Pues los pesos multiplicado por pesos menos 1, pues nuestra variable de interés al cuadrado y sumar todo. Suma. Pues eso es una aproximación muy fácil para la varianza, que bueno, pues, eh, la aproximación será mejor cuando esto eh, está, cuando las probabilidades de inclusión de segundo orden se parezcan al producto de probabilidades. Eh, claro, si se conoce el diseño muestral y se pueden calcular eh, de una forma más precisa estas probabilidades de inclusión de segundo orden, existen otras fórmulas mmm, más concretas para ese diseño muestral. ¿vale? Eh, en, el, en el paquete que, eh, va, que se va a utilizar para ilustrar las, las técnicas por la tarde, eh, la fórmula que está implementada es esta. Pero claro que si se conoce bien el diseño muestral, es mejor utilizar. Eh, fórmulas más concretas para ese diseño muestral. Vale. Aunque la mayoría de las veces en la realidad son, todos son aproximaciones, todo es mucho más complejo de lo que parece y, y las fórmulas para cada diseño muestral a menudo también son aproximaciones. Bueno. Pues eh, un ejemplo ¿no? de eh, eh, cómo aplicar la inferencia bajo el diseño a indicadores de pobreza. Bueno, pues hay una familia de indicadores de pobreza que definieron estos autores, Foster, Greer y Thornbeck, y la definieron así porque tiene buenas propiedades matemáticas. Una de ellas es que se puede, digamos, descomponer, que es, es aditiva, de manera que uno podría estimar el nivel de un área y luego en, en subáreas, digamos entonces aquí e suj define una medida, una medida del poder adquisitivo del individuo J, por ejemplo la renta neta disponible. Y Z aquí indica el umbral de la pobreza y bueno pues en, todo, en todos los países de la Unión Europea se usa esta definición la mediana de los ingresos de la renta del año anterior eh, multiplicado por 06. ¿vale? Luego el Banco Mundial usa otra definición diferente, que es digamos, internacional, que no depende de cada país, es universal, vamos a decir, que es fija, no depende de cada país. Um, y bueno, usando la definición concreta que tenga cada uno de eh, umbral de pobreza, se define esta familia de indicadores de pobreza es una familia de manera que para cada valor de este parámetro alfa se obtiene un indicador diferente y bueno este, el Banco Mundial pues a menudo estima indicadores de pobreza que forman parte de esta familia de indicadores para alfa igual a cero este paréntesis se convierte algo elevado a cero es uno y entonces simplemente tenemos aquí este término que es una función indicadora que vale 1 si la renta o si la, la medida del poder adquisitivo es menor que el umbral y 0 en caso contrario. Es decir, 1 si está por debajo del umbral de la pobreza, 0 en caso contrario. Sumamos para todos los individuos de la población, con lo cual me resulta eh, eh, la, el, el total de individuos cuya renta está por debajo del umbral dividido entre el total de individuos la renta, sería la tasa de pobreza la tasa básica yo la llamo incidencia de pobreza en, en la estadística oficial se llama tasa en riesgo de pobreza vale para alfa igual a 1, este término sí que aparece y qué es lo que se tendría claro este indicador si vale cero pues digamos que todo el término es cero en la suma vale entonces, o el término completo que hay dentro de la suma o vale cero, o si no vale cero, ¿qué valdría? Pues este término se convierte en 1 y entonces este, dentro de este paréntesis lo que tenemos es este e, su es j que es la renta, está por debajo de z, porque si no el indicador valdría 0. Este e está por debajo de z, porque si no en otro caso todo el término vale cero. Con lo cual, esto es cuánto por debajo del umbral está la renta del de individuo J, cuánto por debajo relativo al umbral, es decir, un individuo pues puede estar un 10% por debajo del umbral, pues eso es lo que mide, ¿vale? y luego se hace la media para todos los individuos y se divide entre el número de individuos, promedio de esas brechas de pobreza, ¿vale? pues eso se llama brecha de pobreza, en inglés poverty gap. Bueno, hay otros va posibles valores de alfa. Alfa puede ser cualquier valor positivo. Para alfa igual a 2 se llama severidad de la pobreza, pero estos son los dos indicadores digamos, más comunes, ¿no? los que más se suelen estimar. Eh, solo recalcar que para, para alfa igual a cero, digamos, eh, eh, lo que mide la tasa de pobreza es la frecuencia. ¿Cuántos individuos tienen renta o, o, bueno, el Banco Mundial a menudo, en otros países, en lugar de renta se usa eh, el gasto, el gasto del hogar. Pues cuántos individuos eh, tienen eh, renta o gasto por debajo del umbral de la pobreza. Eh, sin embargo, para alfa igual a 1 no es la cantidad de individuos, sino cómo de lejos están de la pobreza, es una medida... No de la frecuencia, sino de la magnitud de la pobreza, cómo de pobres son. ¿Vale? O sea que las dos juntas bueno, pues dan una idea, más o menos. Hay, hay miles de indicadores: el quintil share ratio, ratio entre quintiles, muy comunes, ¿no? Hay muchísimas otras medidas, indicadores de pobreza. Eh, eh, simplemente he cogido estos, esta familia para ilustrar eh, algunas de las técnicas porque es cómoda al ser, bueno, a ser una medida aditiva, eh, pues permite eh, utilizar más técnicas, pero algunas de las técnicas que vamos a ver se pueden aplicar indistintamente a prácticamente cualquier indicador de pobreza que se obtenga de una variable continua, como, los, como la renta o el gasto, ¿vale? Ahí vamos a ver métodos que se pueden aplicar a cualquier indicador de pobreza, ¿vale? A índices de Gini, hay miles de, de, de indicadores de pobreza y de desigualdad y, se, y muchas de las técnicas que vamos a ver se pueden aplicar de forma muy parecida a lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Ahora sí que hemos, aquí hemos visto eh, cómo estimar, eh, bajo el diseño, cómo estimar medias. Entonces, esta eh, familia pues es muy conveniente porque eh, efectivamente es una media de estas, de estas cosas que tenemos aquí dentro de la suma. Se puede escribir como una media y, por tanto, se puede aplicar la teoría de horvitz Thompson de forma automática. Sustituyo la suma en la población por la suma en la muestra y aumento, expando con los pesos del diseño, ¿vale? Automático. Y eh, se puede calcular de la misma forma con la misma fórmula que hemos visto antes una estimación de la varianza, que es el error, ¿no? de estimación. Vale, a menudo esos estimadores no son los que se usan en los institutos de estadística, ¿vale? Esos son los estimadores insesgados, completamente insesgado. ¿Qué es insesgado? Pues es que eh, cuando se toma la esperanza bajo el diseño muestral y me sale el verdadero, la verdadera media que yo quiero estimar. Eh, es decir, el promedio para todas las posibles muestras de eh, mi estimador, teniendo en cuenta las probabilidades de cada muestra, que pueden ser distintas, ese promedio ponderado por sus probabilidades coincide exactamente con el verdadero valor, es decir, uno quiere en la estadística en promedio como no sabe qué muestra va a salir, quiere en promedio hacerlo bien. <laughs> en promedio para todas las muestras algo que más que cuadre con lo que uno quiere estimar, ¿verdad? Vale, bueno, sin embargo, ese estimador que es el insesgado no es el que habitualmente se usa. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios motivos. Uno de los motivos es que el tamaño poblacional eh, no se sabe exactamente tampoco. Aunque aquí se, da, se, da por as, se asume que es conocido, sin embargo, los tamaños poblacionales exactos tampoco se conocen. Se aproximan, ¿verdad? Y se aproximan de otras fuentes de datos. Con lo cual, eh, digamos que combinar distintas fuentes de datos en, en, digamos en la misma fórmula pues puede no ser conveniente. Digamos que estos pesos. No tienen por qué eh, sumar el total poblacional. Es decir, no es una media ponderada. De hecho, no es una media ponderada. Ese es el problema del estimador de Horvitz-Thompson. ¿Vale? Eh, este, este tamaño poblacional proviene de otra fuente y puede no ajustarse a la suma de estos pesos. ¿Vale? Teóricamente, la suma de los pesos es una estimación de la población. Sin embargo, no tiene por qué coincidir, porque eh, de hecho vienen de, como he dicho, vienen de otras fuentes y pueden venir de otro periodo de tiempo, de un instante de tiempo distinto, con lo cual, por ese motivo, pueden no cuadrar, con lo cual se suele sustituir el tamaño poblacional aquí por la suma de los pesos, la suma de los pesos de la misma encuesta, que es un estimador del tamaño poblacional y de esa manera sí tendríamos una media ponderada y ese es el estimador que se llama uh, de ratio o de o de, Horv o de Hayek bueno eh, en realidad se puede obtener ese estimador como uh, un digamos un reajuste de los pesos del diseño muestral eh, simplemente este Jesús este J es un factor de ajuste que va a multiplicar a los pesos. ¿vale? Y muchos o la mayoría de los estimadores que realmente sí se usan en los institutos de estadística se, se obtienen reajustando los pesos de una forma parecida a esto, es decir, multiplicando los pesos originales del diseño de su j por un reajuste G subj. ¿vale? Eh, dependiendo del de, de, de G sub J que se use, me sale un estimador u otro. Entonces, si G sub J fuera 1, pues obtengo el estimador de horvitz Thompson. Si no vale 1, pues vamos a ver. ¿Qué ejemplos hay? Pues uno es tomar como G sub J esta fracción, el tamaño poblacional entre el tamaño poblacional estimado de la misma encuesta, la suma de los pesos en la misma encuesta. Si sustituyo este G sub J aquí. Aquí multiplico mis pesos originales por G sub J, aquí, ¿vale? Omega J es D sub J por G sub J, que es N mayúscula entre el tamaño estimado, fíjense que el tamaño poblacional sale fuera del sumatorio y se cancela y lo que se quedaría sería 1 entre el tamaño Poblacional estimado, que es la suma de los pesos, por la suma de pesos por I sub J, que ese es el estimador de, de expansión habitual, el estimador yo lo llamo de ratio o de Hayek. ¿Vale? Se estima el total con la suma de los pesos, pesos por I sub J, y, se estima, y se estima el total poblacional con suma de pesos. Y ese es uno de los estimadores que sí se usa ¿vale? más habitualmente. Sin embargo, no es insesgado. ¿Qué pasa? Que eh, para tamaños muestrales grandes su sesgo se va a cero, se va haciendo muy pequeño. Claro, en estimación en áreas pequeñas el tamaño muestral va a ser pequeño y este estimador sí tiene sesgo. Para tamaños muestrales muy pequeños, solo con que sea razonablemente grande, ya su sesgo es muy pequeñito. Vale. Vale. Eh, otro ejemplo, que se, estos, estos son los estimadores que son los que se suelen obtener de las encuestas oficiales, son los estimadores calibrados. ¿no? Los pesos que nos vienen en la, de las encuestas, de hecho, ya están calibrados, ya se ha hecho esta operación. ¿En qué consiste esta operación? en modificar los pesos levemente, porque claro, uno, uno hay, hay cosas que conoce, ¿verdad? Entonces, uno puede ser que conozca totales de algunas variables, ¿vale? Puede ser que sean conocidos, x va a ser el total conocido de una variable auxiliar eh, eh, cuyos valores en las unidades de la población son estos, x1, xn. O sea, aquí es la suma de estos. Y eso se tiene de otras fuentes, de un censo, de un registro administrativo, se tiene. Eh, bueno, pues si se tiene, y si yo sé que esa variable está muy relacionada con mi variable de interés, con los ingresos, pongamos que conocemos eh, totales, pues no sé, de hombres y de mujeres, y que hubiera diferencias, bueno, ya no hay tantas, ¿no? pero todavía. ¿Vale? O que conociéramos totales por, eh, por niveles de estudios. Por niveles de estudios. Eh, eh, bueno, pues es que eh, digamos que eh, los niveles de estudios ah, tienen bastante que ver con la renta. ¿Vale? Entonces, si yo eh, pudiera estimar exactamente los totales de personas con cada nivel de estudios, si lo tuviera si lo a ver si tengo el dato exacto eh, pues lo que quiero es con mi encuesta estimar eso digamos lo más exactamente posible entonces lo que se hace es estimar con el estimador de Horvitz-Thompson ese ese total que ya lo tengo yo ya tengo la verdad pero lo estimo entonces si <coughs> lo que quiero son pesos de manera que ese estimador que al, al usar Um, el estimador de expansión de ese total con los nuevos pesos que ese, ese estimador sea exactamente eh, el parámetro lo que yo quiero estimar es decir el total que ya lo conozco vale eso es lo que se llama calibración uy me he ido para atrás perdón está aquí Ah, vale, perdonad, es que me he saltado, sí. Vale, bueno, este es otro estimador, perdón, que se llama eh, estimador de razón usando una variable auxiliar. Bueno, pues también es muy parecido al estimador de razón anterior, solo que en, en, en lugar de usar el tamaño poblacional entre el tamaño poblacional estimado uso el total de una variable x entre el total estimado de esa variable x. ¿Vale? Entonces se obtiene el estimador de razón usando una variable auxiliar muy parecido al anterior pero usando una variable auxiliar del que de los que estaba hablando era de estos perdona vale, eh, tenemos p variables auxiliares para las cuales tenemos los totales los conocemos. Entonces queremos unos pesos wj nuevos ¿vale? son un reajuste de los, de los pesos originales. Que sean lo más cercanos posible a los pesos originales, y cómo mido lo más cercanos posible, pues necesito una medida de distancia, hay muchas medidas de distancia en la literatura, pero la más usual es la distancia g cuadrado. Entonces, esto eh, que tenemos aquí en este cociente es la distancia g cuadrado entre el peso, un peso nuevo que yo quiero obtener, WJ, menos i eh, y, y el peso original de su j. Y hago la suma de las distancias para todos los individuos en la muestra. ¿Vale? Pues busco unos pesos lo más cercanos posible a mis pesos originales, de manera que mi estimador de expansión, este es el estimador de expansión del total que ya conozco de mi variable x, eh, sea exactamente el total que conozco. ¿Vale? Que no tenga error que mi estimador de expansión del total de, para una variable x concreta sea exactamente igual al total que yo conozco de esa variable. y eh, tengo, en realidad, p restricciones aquí, porque eh, digamos que tengo p variables para las cuales conozco eh, los totales. vale. entonces, eh, el resultado de este problema, Viene ya dado analíticamente, y el resultado es justamente lo que he dicho: una, un reajuste de los pesos originales usando este factor G J, J, ¿vale? Que viene dado por esta expresión matemática. Y uh, bueno, pues este T gorrito viene aquí, es una matriz, que es la suma de los pesos por los vectores de valores de las variables x para cada individuo, etcétera. Bueno, pues es un reajuste simplemente de los pesos originales, ¿vale? Y entonces, usando estos nuevos pesos, se obtienen los estimadores de calibración, que son los que se usan habitualmente en los institutos de estadística. Y casualmente, si la calibración se usa usando esta medida de distancia, ¿vale? Eh, y si sustituimos aquí estos pesos eh, perdón, este reajuste G sub J se sustituye aquí y estos pesos los sustituimos en el estimador de expansión, a ver aquí, aquí, ¿vale? Omega J es de sub J por ese ajuste G sub J. lo que se obtiene es precisamente un estimador que en la literatura apareció por otro lado pero que coincide, es el mismo, que es el estimador generalizado de regresión. ¿Vale? Es muy fácil eh, sustituyendo obtener esta relación, solo sustituir. ¿Vale? Y entonces este estimador se llama de regresión generalizado y es simplemente el estimador de horvitz thompson más un reajuste, un reajuste que viene definido en función de, eh, de este, este x negrita, es mi vector de totales que yo conozco de los totales que conozco. Y este vector x negrita gorro son los estimadores de expansión de esos totales. Y este b gorro es, mmm, resulta ser eh, justamente eh, el estimador, eh, con los pesos de, del diseño, de, de los coeficientes de una regresión lineal de mi variable y. En función de las variables x para las cuales yo tenía los totales. ¿vale? O sea que simplemente eh, el estimador de calibración es equivalente a un estimador que se obtiene con la regresión. ¿vale? A un reajuste del estimador de Horvitz-Thompson que se obtiene uh, ajustando un modelo de regresión lineal. ¿vale? Eh, tengo que decir que a la gente que es muy de calibración les molesta que ponga el modelo, <laughs> pero es la realidad, ¿vale? Porque ellos dicen siempre que no dependen de modelos, pero eh, realmente la calibración va a funcionar si la relación entre las variables para las cuales uno tiene el total y la variable de interés es lineal. Si no, pues no va a funcionar bien, ¿vale? O sea que sí que hay un modelo de regresión por debajo, aunque no se diga. Vale. Vale, eh, vamos, Claro, todo esto era a nivel de población. Hemos hecho un repaso de la inferencia bajo el diseño muestral. Pero ahora lo que digamos nuestro interés es estimar en áreas, en, en subpoblaciones. Entonces, eh, vamos a ceñirnos ya a la estimación en subpoblaciones. Entonces se supone. Que la población está particionada en D mayúscula dominios, dominios U eh, 1, U sub, sub ¿vale? Los llamamos dominios o áreas, aunque no necesariamente sean áreas geográficas, pueden ser dominios definidos en términos socioeconómicos, pues grupos de género y edad, por ejemplo. Dentro de, no sé, y cruzados por provincia, ¿no? por ejemplo. Lo que sí que es verdad es que se necesita digamos un número de grande, eso lo vamos a ver después, se necesita un número de áreas grandes. entonces por ejemplo las provincias vascas no me valdrían como áreas pequeñas porque necesito más, <laughs> lo vamos a ver después, es un tema matemático. ¿vale? Podrían ser, eh, no sé, aquí hay comarcas, ¿no? debajo de las provincias son comarcas, no sé cómo las llaman, <laughs> comarcas y luego municipios. ¿Vale? También se pueden, como digo, cruzar las provincias con otras variables. Pero se necesita un número grande de dominios. Eh, vale, bueno, pues estos son los tamaños poblacionales de los dominios y eh, la muestra digamos, se obtiene a nivel de la población, pero luego hay una submuestra dentro de cada dominio. SD es la submuestra de tamaño N de cada dominio U sub D. Y el total eh, muestral, el tamaño muestral, pues es eh, n pequeña, que es la suma de los tamaños muestrales en los dominios. Y R sub D va a denotar la no muestra, el complemento de la muestra dentro de cada dominio, que es de tamaño N sub D mayúscula menos N sub D minúscula. Un ejemplo, pues en la encuesta de condiciones de vida. Eh, a nivel de toda España de 2006, bueno yo te he cogido estos datos porque los he analizado en, en varias publicaciones, eh, bueno pues ahí el tamaño muestral total era más de 34.000 personas y eh, bueno pues en principio el tamaño total pues parece grande, ¿verdad? pero ¿qué pasa cuando uno quiere estimar en subpoblaciones? Que empiezan a reducirse los tamaños muestrales, y se, y se llega ¿no? a situaciones, a, a dominios, para los cuales ya el tamaño muestral puede ser ridículo, vamos a decir, como para dar una estimación fiable. Y ese es el problema de áreas pequeñas. Es decir, uno tiene la muestra de la población completa, pero luego quiere estimar en subpoblaciones para las cuales la muestra ya no es suficiente para dar estimaciones fiables entonces claro, siempre se puede aumentar el tamaño muestral, obviamente. pero una vez se ha extraído la muestra, aunque uno aumente el tamaño muestral, quizás luego mmm, hay demanda para estimar a un nivel más pequeño. vale pues vuelve a aparecer el mismo problema. De todas formas las técnicas que vamos a ver, eh, digamos que algunas, no todas, <laughs> algunas tienen una buena propiedad, que es que si el tamaño muestral aumenta, se acerca, se va, co, va convergiendo al estimador directo, que es el que se usa habitualmente. Con lo cual no se perdería nada. Usando esas técnicas, uno no perdería nada. Porque aumenta, al aumentar el tamaño muestral, se acerca al estimador habitual. ¿vale? Algunas, no todas. Vale, entonces. Eh... Bueno, pues eso, al reducir. Ahora quiero estimar por provincias, por provincias y por género. ¿Qué pasa? Pues aquí tenéis una muestra de lo que pasa. Este es el tamaño muestra más grande en la encuesta de ese año. Era para Barcelona, mujeres, 1483. Muy bien. No necesito aplicar técnicas de áreas pequeñas, en principio ahí. ¿Qué pasa el tamaño más pequeño? Aquí fue para Soria mujeres 17 mujeres o sea qué estimación de tasa de pobreza se puede dar con 17 personas es que puede ser que me aparezca cero por debajo del umbral de la pobreza entonces la tasa de pobreza es cero a ver no es una estimación seria pues para eso es para lo que se necesita la estimación en áreas pequeñas ¿vale? estimador que llamamos directo es el estimador que usaría solo esos datos eso es el estimador directo, lo llamamos directo porque solo usa los datos dentro del dominio. ¿vale? Pues ese estimador mmm, es muy bueno si tengo tamaños muestrales grandes, pero en cuanto tenga tamaños muestrales pequeños es completamente eh, ineficiente. En estadística llamamos eficiencia a varianza pequeña, que es poco error. Ineficiencia varianza grande. ¿vale? Pues se vuelve completamente ineficiente. Eh, bueno, este es el primer cuartil del tamaño muestral. No está mal, pero para dar estimaciones de indicadores de pobreza no es tan grande 129, porque, puesto que eh, tenemos que ver cuántos individuos están por debajo del umbral. Y es algo que, bueno, afortunadamente no es algo muy frecuente, <laughs> excesivamente frecuente. Entonces, eh, van a haber pocas personas. De esos 129 que estén por debajo del umbral. O sea que para dar estimaciones de tasas de pobreza se necesitan tamaños muestrales más grandes que lo que haría falta para estimar, por ejemplo, la, la renta media, la renta media, que es una variable continua. ¿vale? Por el hecho de ser dicotómica y ser, un, ser algo que no es súper frecuente. ¿Vale? Entonces se necesitan mayores tamaños muestrales. Es decir, que por lo menos para, como para un cuarto de las provincias cruzadas por género se necesita la estimación en áreas pequeñas aquí, y estos son los datos para los que yo utilicé por primera vez para eso, precisamente en un artículo que está publicado en la Canadian Journal of Statistics y que recibió el premio de la Asociación Canadiense de Estadística al mejor artículo publicado ese año. Vale y bueno, está la verdad que está teniendo bastante repercusión. bueno, pues, eh, pues eh, como estoy diciendo que son estimadores directos, pues son los estimadores que se calculan usando solo los datos dentro del área. es decir, aquí mi eh, parámetro objetivo, mi cantidad de interés, es una función de los valores en mi variable de interés y su j para los individuos dentro del dominio, ¿vale? como por ejemplo la media dentro del dominio. Eh, un estimador directo, ya lo he dicho, eh, eh, usa solo los datos del área. Eh, un ejemplo de estimador directo de esta media de, para un dominio, pues sería el estimador de Horvitz-Thompson, ¿vale? o de Hayek, o el de calibración, el greg de, de regresión generalizada. Vale. Eh, y una estimación de la varianza se puede obtener con la fórmula que hemos visto antes ah, que estaba escrita para la población, para estimar a nivel de población, eh, aquí es para eh, el estimador a nivel de el dominio D. Vale, entonces los estimadores directos como estaba, como estaba di eh, diciendo bueno, pues son geniales, si tengo tamaño muestrales grandes, ¿vale? bueno, aquí viene un resumen, de eh, a qué indicadores se podrían aplicar estos eh, estimadores directos que hemos visto claro eh, eh, no he, claro aquí solo estoy eh, resumiendo la inferencia bajo el diseño y por tanto solo me he centrado en estimadores tipo totales y medias que son eh, perdón en indicadores tipo totales y medias que son los indicadores básicos eh, claro que se pueden estimar medianas y otras... Uh, cantidades más complejas, ¿vale? pero aquí solo he hecho un resumen de, estos, de la estimación de estos indicadores básicos, uh, y por tanto eh, digamos que los estimadores que he visto son para, para parámetros de ese tipo, tipo medias o totales, parámetros aditivos en las observaciones. Y bueno, ¿qué, qué ¿se necesita? ¿Qué datos se necesita, Pues eh, los pesos del diseño y el tamaño poblacional dependiendo de lo que uno quiera estimar eh, eh, si uno quiere estimar una media usando el estimador original de Horvitz-Thompson necesita el tamaño poblacional del dominio y si uno quiere estimar un total usando el estimador de Hayek que es para la media pues luego tiene que multiplicar por el total poblacional también lo necesitaría vale. y entonces bueno como estaba diciendo los estimadores directos pues no mmm, son muy buenos son insesgados. tienen muy buenas propiedades cuando el tamaño muestral es grande. Eh, no realizan ninguna hipótesis de modelos. ¿vale? las hipótesis, pues, son en cierta forma abstracciones que eh, pueden ser realistas o no. pueden ser realistas o no. Eh, claro, siempre hay que testear. hay que comprobar con los datos si realmente esa hipótesis es realista o no. eso hay que comprobarlo. Pero eh, bueno, los estimadores directos no necesitan en principio ninguna hipótesis de modelo. Eh, usan a menudo los, los pesos del diseño y eso protege eh, frente a, a diseños informativos. Yo los llamo informativos son, son diseños muestrales para los cuales la probabilidad de aparecer en la muestra eh, está relacionada con la variable que uno quiere medir. Es decir. Me aparecen, imaginémonos que queremos estimar renta y me aparecen con más probabilidad el ejemplo que he puesto antes, eh, individuos con menos renta, pues ahí hay un problema, ¿vale? Si uno no tiene en cuenta los pesos tiene un estimador sesgado hacia abajo, ¿vale? Por tanto, eh, bueno, pues los pesos del diseño protegen frente a esas situaciones de diseño informativo. Vale. También tienen esta buena propiedad que queda muy bien. La verdad que como estadística investigadora no veo la necesidad de que se tenga que cumplir esta propiedad, pero es una propiedad que se exige para publicar datos en los institutos de estadística, que es la aditividad de las estimaciones finales. Es decir, si yo estimo los totales, pongamos, de desempleados en dominios, pues al sumar para todos los dominios de la población, me tiene que salir el total que yo doy estimado a nivel de la población. bueno, para mí son estimaciones y no ten, todas las estimaciones tienen un error y no tendrían por qué cuadrar, puesto que todas tienen error. vale. pero eh, es bueno, es una propiedad, digamos, de consistencia. Que eh, se requiere en muchos institutos de estadística, en la mayoría. ¿vale? Entonces, los estimadores de Horvitz-Thompson cumplen esta propiedad. Si sumo para los dominios las estimaciones, me sale el estimador de Horvitz-Thompson del total de la población. Y luego, eh, dependiendo de qué estimador use para el total de la población, pues puede ser, por ejemplo, que los estimadores greg también uh, se ajusten al, de la, al, al estimador que doy a nivel, a nivel de la población. Sin embargo, los estimadores indirectos que vamos a ver, indirectos, vale, son estimadores que van a usar los datos de otras áreas a la hora de estimar dentro de un área. Esos estimadores no cumplen por defecto esta propiedad y entonces hay que hacer reajustes a posteriori o hay métodos, hay muchísimos métodos en la literatura en los que, eh, digamos, se ponen como restricción de manera que se cumpla o se hace algún tipo de ajuste a posteriori, como he dicho. Muchísimos métodos y esta propiedad, bueno, en la literatura se llama benchmarking. Um, vale. Desventajas, pues ya lo he dicho. Eh, cuando el tamaño muestral es muy pequeño, pues eh, la varianza crece y se vuelve bueno, pues demasiado grande como para fiarse de, de, de ese estimador. Eh, a, a menudo se mide ¿no? la eficiencia de un estimador en términos de eh, error relativo, es decir, la raíz cuadrada de la varianza relativo a lo que uno quiere estimar, a la estimación. Y eso es el coeficiente de variación, error relativo. Entonces si el error relativo supera, pongamos un 20%, pues ya se considera que esa estimación no es fiable y no se publica o se publica con, no sé, en algunos institutos de estadística ponen unos asteriscos ¿no? que indican que ese dato no es fiable. Vale. Um, luego si, no, si tenemos alguna, algún dominio que no está muestreado en la encuesta, pues puede pasar, claro. Eh, uno extrae una muestra de cada provincia, verdad? Eh, y puede ser, pues que algún municipio pues, no tenga muestra. entonces, si quiere dar estimaciones por municipios, pues ese, uh, habrá municipios que puede ser que tengan muestra cero. vale. bueno, pues los estimadores directos no se pueden calcular para esos municipios. sin, sin embargo, los indirectos, pues sí se pueden. no digo que sea recomendable. Pero se puede, ¿vale? Vale, entonces, bueno, aquí doy yo unas recomendaciones. La verdad es que esto es un tema un poco personal, vamos a decir. Eh, pero claro, sí, es verdad que mis recomendaciones, digamos, están fundadas por mi experiencia y, y, y bueno, pues no, no está mal ponerlo, tenerlas en cuenta pues yo usaría los estimadores directos a nivel, digamos, grande de toda la población y para desagregaciones para las cuales el coeficiente de variación está por debajo del límite que uno se fije. Es decir, um, por ejemplo, la encuesta de condiciones de vida eh, que yo he usado de 2006 pues daba estimaciones fiables a nivel de comunidades autónomas, pero si nos bajábamos ya o sea a nivel de comunidades autónomas pues este, el coeficiente de variación pues eh, está por debajo del 20%, coeficiente de variación estimado, sin embargo si uno desagrega por provincias ya no recuerdo pero desde luego cruzado por género si uno quiere datos para hombres y para mujeres ya eso no ocurre y entonces en ese caso ya aunque solo sea para algunas ya eh, pues uno ya usa estimadores indirectos para todas. ¿Vale? Para todas. En cuanto haya algún dominio para el cual mm, eh, digamos, el, la eficiencia es mala, digamos, se supera el coeficiente de variación que uno tenga establecido, pues ya puede usar estimadores indirectos. Hay algunas de las técnicas, como he dicho, que tienen esa buena propiedad que eh, cuando el tamaño muestral aumenta se van acercando al estimador directo, con lo cual no se va a perder prácticamente. Al usar eh, los estimadores, esos estimadores indirectos para todas las áreas, para todos los dominios, ¿vale? Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega? Porque uno podría lleg llegar hasta nivel de individuo. <laughs> Llegamos a nivel de individuo, pues no, obviamente no, ¿vale? Dep También depende de la aplicación. Yo también he trabajado en otro tipo de aplicaciones que no son estadística oficial para las cuales no es tan arriesgado llegar a nivel de individuo, por ejemplo he trabajado con gente de eh, temas forestales que estiman la densidad en de, eh, de, de, de los árboles, la densidad de la copa de los árboles, etc. Bueno pues ahí si uno se equivoca en la estimación de la densidad de, de masa verde de un árbol pues tampoco es algo muy grave, ¿verdad?, entonces, ahí eh, pues sí, pueden desagregar hasta el nivel que ellos quieran, pero eh, para aplicaciones, digamos, eh, temas socioeconómicos, pues no conviene desagregar tanto. ¿Hasta dónde desagrego? Bueno, pues yo pondría un límite en lo siguiente. Claro, fije, fijaros que eh, eh, los estimadores directos son insesgados o aproximadamente insesgados bajo el diseño, bajo el diseño muestral. Entonces, eh, los estimadores indirectos lo que van a hacer es comprometer un poquito el sesgo, es decir, voy a aumentar un poquito el sesgo, probablemente, porque voy a poner un modelo, ¿vale? Y el modelo nunca es exacto, puede aproximarse a la realidad, uno tiene que testearlo, pero nunca es exacto un modelo. Entonces, pueden tener un poco de sesgo bajo el diseño. Si el modelo es cierto bajo el modelo puede ser que no sean insesgados, sesgados, ¿vale? pero un poco de sesgo eh, a cambio de reducir drásticamente la varianza. vale, Drásticamente la varianza. Bueno, pues eso puede interesar. La típico, la verdad es que cuando <laughs> explico a mis estudiantes ¿no? la diferencia, les hago eh, estos grafiquitos, Es ¿no? una, una diana, ¿no? Y eh, bueno, ¿qué estimador prefiere uno? Esto es una Diana, ¿no? Y aquí tenemos un, ja un jugador, uno que... y aquí tenemos a otro. ¿Cuál preferís? Es una cuestión de punto de vista, la verdad. ¿Verdad? Hay mucha discusión en la estadística sobre esto todavía. Todavía se pelean. John Rao. Y sandal, ¿vale? Todavía discuten mucho sobre eso. ¿Qué prefiere uno, esto, este jugador o este? ¿Por cuál apostaríais? Pues dependiendo, dependiendo de lo grande que sea esta varianza y de lo grande que sea este sesgo. A que sí, ¿vale? Pues eso es, ¿vale? También, eh, digamos que todo es subjetivo y, y es susceptible de opinar, ¿vale? Eh, bueno pues eh, lo que se ha hecho en, en la estimación en áreas pequeñas es uh, reducir muchísimo la variante, irse aquí pero lo que yo recomiendo es que irse aquí solo si este sesgo es muy pequeño porque si no voy, nunca voy a acertar claro si el sesgo es muy grande no voy a acertar nunca estoy apuntando a otro sitio digamos vale? Sin embargo aquí claro, es que al final solo se tiene una muestra, ¿con qué jugador? ¿Jugaríais con este o con este? O sea, al final solo hay un lanzamiento, uno, ¿vale? Que es la muestra que se obtiene, ¿vale? Entonces bueno, pues eh, digamos que nos hemos movido de aquí a aquí, ¿vale? En la, en la estadística. Vale, pues eso. Entonces yo eh, simplemente intentaría que el sesgo bajo el diseño muestral se mantenga pequeño. ¿Cómo de pequeño? Pues eso lo, lo fija uno mismo. ¿Cuánto? Un 5% si es muy conservador o muy, digamos, quiere mucha garantía, 5%, un 10% si es un poco más flexible, ¿vale? Algo así, en porcentaje, sesgo relativo. Claro, lo difícil es estimar el sesgo relativo, no es tan fácil. Pero bueno, siempre hay técnicas de hay pueden hacer estudios de simulación, que es lo que yo he hecho cuando he trabajado con otros institutos de estadística. Hemos hecho experimentos de simulación y hemos comprobado si los hemos calculado el sesgo real, porque un experimento de simulación no tiene la verdad, uno tiene la verdad y puede eh, estimar ese sesgo. Y entonces busca estimadores que tengan un sesgo relativo pequeño ¿vale? para todas las áreas. Suele ser que el sesgo aumenta cuando el tamaño muestral también disminuye. Entonces, bueno, a lo mejor conviene no estimar en, en áreas mmm, excesivamente pequeñas, o sea, tamaño 2. O sea, 2 me vale. cero yo no lo recomendaría. 2, sí, pues. Yo calcularía ese sesgo relativo de alguna manera con estudios de simulación o una estimación o de alguna manera acotarlo para que no supere un límite que uno fije, un 10%, un 5%, ¿vale? Eso es, y por debajo ya, o sea, cuando no se cumpla, cuando se exceda ese sesgo, pues no estimar, no estimar o unir las áreas a otras o lo que sea, ¿vale? Por lo menos son mis recomendaciones. Vale, entonces qué son estimadores indirectos? Pues indirectos si los directos son los que usan solo los datos del área, pues indirectos son los que usan también los datos de otras áreas, o sea, la idea es es pues que la unión hace la fuerza, ¿vale? Es decir, uniendo datos conseguimos más. Claro, la estadística mmm, mejora, pero la mejora Uh, digamos, las metodologías de áreas pequeñas mejoran gracias a algo, es decir, una mejora no es gratis, necesitas datos y mejoras a cambio de usar más información, ¿Vale? entonces bueno, pues son, eh, toma, esto es la frase digamos típica de la estimación en áreas pequeñas que aparece en prácticamente todos los documentos, que se toma, mmm, en inglés suena mejor, ¿verdad?, se toma, fuerza prestada, se, to, bueno, se toma prestada información de las demás áreas. ¿vale? Eh, cómo, pues, se, eh, claro, aquí, aquí es donde viene el tema, no se hace alguna hipótesis. necesitas alguna hipótesis. ¿vale? Eh, y las hipótesis, lo que hacen es enlazar las áreas. enlazar las áreas de alguna manera, es decir, por ejemplo, la renta está relacionada con el nivel de estudios de forma similar, no tiene que ser igual, de forma similar, es decir, el aumento de renta, por ejemplo, de pasar de nivel de estudios secundarios a nivel universitario, ese aumento es similar en todas mis áreas, ¿vale? Si eso es cierto, lo puedo usar, lo puedo usar, ¿por qué? Porque... Eh, eh, el total de personas o proporciones de personas en un rango de, de nivel de, en un nivel de con un nivel de estudios a lo mejor lo tengo de otras fuentes de datos y me puede ayudar a mejorar la estimación de la renta. ¿Vale? Pues esa es la idea. No tiene por qué ser igual el aumento de la renta, pero similar. Y vamos a ver eh, los modelos que se usan para eso. ¿Vale? Vale, pues esa es la idea, es decir, mmm, establecer relaciones entre las áreas, enlazarlas con parámetros que son comunes a todas y esos parámetros se pueden estimar usando toda la, todos los datos de la encuesta, todas, con lo cual tengo un montón de datos en total, dentro del área tendré muy poquitos pero en total, en toda la población tengo un montón, entonces... Con eso disminuyo la varianza drásticamente, drásticamente, ¿vale? Bueno, pues esa es la idea. Este es, es eh, un ejemplo histórico de la estimación en áreas pequeñas. Bueno, ahora es un poco, digamos, simple, un método un poco simple, pero bueno, está aquí, pues, un poco para recordar cómo empezó todo y también sirve para ilustrar un poco las ideas que hay por debajo. Vale, bueno, pues esto es, fijaros, 1945, Radio Listening Survey en, eh, en Estados Unidos y se quería estimar eh, el, eh, el, la, mediana, la mediana del número de estaciones de radio eh, que se escuchaban en, en los hogares en 500 eh, eh, condados de Estados Unidos, mediana, porque claro, cada hogar, digamos, puede escuchar varios canales de radio, pues la mediana del número de canales en, en un condado, ¿no? la mediana. Bueno, entonces hicieron una encuesta por correo primero y eh, de los 500 condados eh, seleccionaron a mis familias eh, y les enviaron un cuestionario, ¿vale? y entonces la respuesta, la tasa de respuesta fue bajísima, 20%, y además eh, había problemas de cubrimiento es decir que no tenían listados a todos los hogares digamos, no estaban todos en, en la lista entonces eh, bueno pues esta digamos era una estimación mmm, que se obtiene de ahí que eh, bueno pues tiene, tiene un sesgo tiene un sesgo porque eh, tiene tasa de respuesta muy baja y puede ser que los que respondan son diferentes de los que no respondan por tanto tiene un sesgo eh, por otro lado, bueno, entonces se obtuvo este dato XD, que es el, eh, la mediana del número de estaciones que escuchaban durante el día eh, en, en el condado, la mediana del número eh, de estaciones que escuchan los hogares en un condado. ¿vale? Y entonces ese sesgado, sin embargo, eh, bueno, para mejorar eso hicieron otra, otra encuesta, que era con entrevista personal. De eh, 85 de los 500 condados, no en todos. Y eh, la muestra se seleccionó, eh, una, era una muestra probabilística, y eso, pues, eh, digamos, se hicieron entrevistas. Y de ahí se obtuvo esta medición de la mediana del número de estaciones que se escuchaban en, en cada condado. ¿vale? Claro, solo en los 85. Entonces, este dato pues sí se consideraba bueno, ¿vale? porque se hizo con entrevistas personales y uh, digamos fue encuesta grande, o sea, ¿vale? eh, es decir, se consideraba que era un dato casi sin error, con muy poco error, pero me faltaban los demás con dados, o sea, había 500 y solo han digamos, podido medir de forma buena 85 de ellos, necesitaban los demás. ¿Qué hicieron? Bueno, pues a ver, la, la medición que hemos obtenido de, eh, de la encuesta por correo, pues puede valer de algo, <laughs> me puede servir para algo, a lo mejor no tengo que tirar esos datos. Pues claro, ¿estará relacionada con la medición correcta de la mediana? Bueno, pues hicieron una regresión, se les ocurrió a estos autores por primera vez juntar los datos de todos los condados, que te, bueno, de los condados de los 85 para los cuales tienen las dos mediciones, ajustaron ahí una regresión. Y fijaros que los coeficientes aquí son fijos, es decir, esta medida aumenta con esta otra de forma constante, digamos, para todos los condados. ¿vale? Es decir, beta 0 y beta 1 aquí no dependen del condado, son fijos. Y ahí está la clave de la estimación en áreas pequeñas. ¿vale? Es decir, la relación... Entre una medición y la otra es la misma para todos los condados. Claro, la verdad que no, en principio no hay nada en contra para pensar que eso no sea así. O sea, para, ¿vale? Que eso sea así. Eh, parece razonable esa, esa hipótesis. Y entonces a partir de ahí estimaron estos coeficientes, beta 0 y beta 1, los enchufaron y calcularon la estimación para los condados que no tenían, ¿vale? Una estimación supuestamente más fiable para los condados que no tenían, ¿vale? Para los 500 menos 85. Y esto es lo que se llama eh, estimador sintético de regresión, sintético de regresión, ¿vale? Es una regresión y qué significa sintético? Pues sintético significa, la verdad es que no hay una definición matemática. ¿Vale? Es una definición un poco subjetiva, igual que de área pequeña tampoco hay una definición muy concreta, simplemente es, se podría decir que un área pequeña es un dominio para el cual el estimador que tengo directo no es fiable. ¿Qué es no es fiable? Pues yo me pongo mi propio límite, pongamos un 20% de coeficiente de variación, si supera pues digo que no es fiable, bueno pues eso sería un área pequeña, ¿vale? Hay otras definiciones. <laughs> y, bueno, pues aquí sintético lo que significa es que, digamos, aparte del de error este de la regresión, digamos, aquí hay un error de la regresión. ¿vale? Es decir, no se asume que esta medición con la, eh, con la entrevista es exactamente una combinación lineal de la medición que se ha obtenido a, a través de correo. De, ¿Vale? Correo postal que era en esa época, vale, no es exactamente una combinación lineal, sino que hay un, una parte aleatoria, vale. Bueno, pues eh, sin embargo, en promedio, no, aquí bueno, eh, eh, sin embargo, eh, de alguna manera podría haber condados que difieran en esta relación, que difieran, que sean diferentes por algún motivo concreto condados que estén en la frontera con otro país y se parezcan más a, a, a condados de otros países, ¿vale? Bueno, pues eso no se está teniendo en cuenta en ese modelo, ¿vale? Eso es lo que significa sintético, que no tiene en cuenta las peculiaridades, las diferencias entre las áreas. Eso es sintético, ¿vale? En áreas pequeñas. Entonces, sintético hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque habría que testear muy bien el modelo, que se verifica para todas las áreas. Para eso necesitas tener datos en todas las áreas, un mínimo de datos, para testear el modelo. ¿Vale? Pues eso es. No, no, no incorpora, digamos, la heterogeneidad entre condados. Puede haber condados diferentes heterogéneos. digamos que no cumplan esta relación uh, exactamente sino que tengan, por ejemplo, un, un, que escuchen más. Por, precisamente por estar en la frontera con otro país, tengan acceso a otros canales de radio que no tienen los demás y, por tanto, escuchan en promedio más canales de radio. vale. pues eso es razonable. verdad? pues eso no se está teniendo en cuenta ahí porque este coeficiente beta cero es fijo, es el mismo para todos los condados. Es el mismo, es una media común. Entonces, haría falta tener en cuenta algo más en el modelo. Y esos son estimadores que vamos a ver más tarde. Vale. Entonces, ¿qué son sintéticos? Pues como he dicho, no hay una definición muy concreta. Esta fue la que de, eh, definió esta señora, González que era cubana y eh, bueno pues es la definición original simplemente está ahí como un recordatorio de ella eh, un, fijaros que hace mucho tiempo que lo definió uh, un, un estimador insesgado que se obtiene de una encuesta uh, para un área grande vale tenemos un estimador para un área grande cuando este estimador se usa para obtener estimadores para subáreas bajo la hipótesis de que las áreas pequeñas tienen características parecidas a la grande, es decir, que se parecen todas las áreas pequeñas a la área grande, eh, eh, identificamos estos estimadores como estimadores sintéticos. Es decir, que es una especie de homogeneidad entre áreas que hace que todas se parecen y se parecen al área grande, a la, a la población total. ¿vale? Eso es. No permite diferencias entre las áreas, diferencias que no sean solo del error de, de la regresión. Y el ejemplo más tonto sería este, aunque esto nunca lo haría, pero eh, pero solo para que se entienda, bueno, pues si se quiere estimar la media de un dominio y uno supiera que eso es muy difícil que se cumpla, pero bueno, si ocurriera que el dominio es igual que la población. O sea la media del dominio es igual a la de la media de la población sería mucha suerte pero bueno pues entonces qué haría para estimar en vez de usar solo los datos del área pues usaría la media de la media estimaría la media de la población con todos los datos y eso lo pondría como estimador de mi área pequeña vale claro eso es muy difícil que se verifique es una hipótesis muy fuerte vale pero esa es la idea de estimador sintético. ¿Vale? Estimador sintético sería la, el estimador de la media de la población, usando todos los datos. ¿Vale? Eh, bueno, un, justamente es un, una extensión de ese eh, método tan simple. Una pequeña extensión es este estimador que se llama pues, estratificado sintético que se usan en algunas ocasiones, pero para mí también es demasiado simplista, o sea, la hipótesis, las hipótesis que asume también son fuertes y son difícil, es difícil que se cumplan en la práctica, ¿Vale? pero bueno, también ayuda a entender un poco las ideas que hay debajo de la estimación en áreas pequeñas. Entonces, se tienen lo que se llama postestratos, ¿Vale? pongamos que eh, una vez se tiene ya eh, la encuesta, pues se definen pues, grupos por ejemplo de género y edad cruz, género cruzado con edad y se tienen j j grupos y claro esos son como grupos grandes se, eh, para esos grupos eh, puedo tener de la encuesta estimadores directos fiables ¿vale? son grupos grandes hay, muchas, hay mucha gente y, y en la encuesta pues el tamaño muestral dentro de cada uno de esos cruces, pues eh, mujeres menores de eh, 25, hombres menores de 25, mujeres mayores entre 25 y bueno, los rangos de edad que se usen habitualmente, eh, pues eh, digamos que los tamaños muestrales ahí sí son suficientes, se pueden obtener estimaciones fiables para ellos y eso se da, ¿no? la estadística oficial da estimadores eh, por grupos de género y edad de muchas medidas, eh, vale pues cómo puedo usar eso pues de la forma siguiente esta es la población completa y estos son mis grupos mis, lo se llama posestratos vale y tienen tamaño oh, suficiente tamaño muestral suficiente entonces tengo estimaciones fiables de cada uno de esos grupos y aquí tengo un dominio entonces mi dominio cruza a esos posestratos que ahora quiero estimar en una comarca, en esa comarca, pues hay individuos de, en todos los grupos de género y edad, ¿vale? Entonces, eh, digamos que si yo quisiera estimar, pues no sé, total de eh, parados, por ejemplo, en esa comarca, pues sería igual al total a este trocito, ¿no? Que hay en este grupo <laughs> más este trocito, más este trocito, más este trocito, es decir, el total. Pongamos de parados en una comarca, pues sería igual a la suma de los totales en cada cruce comarca con cada grupo de género y edad. ¿vale? Se suma y obtengo el total de parados. Vale, bueno, pues ahora cojo y si supongo que eh, la proporción de parados, pongamos, es la media, la proporción de parados es la misma. Para todos los individuos de ese grupo de género y edad, de género y edad, es la misma, ¿vale? Pues podría sustituir la estimación, la proporción de parados aquí en este trocito, por la proporción estimada en todo el grupo, en todo el grupo de género y edad, ¿vale? Tengo muchos más datos. No digo que eso sea bueno. Esto es un estimador muy básico, ¿vale? muy básico que no lo recomiendo porque es muy simple pero nos da una idea de eh, la, nos, nos hace un poco nos ilustra con, con en las ideas que hay debajo de la estimación en áreas pequeñas es decir pues sustituyo la media en este trocito que sería la, la estimación de la media en ese trocito con la encuesta que tiene un tamaño muestral muy pequeño por la estimación de la media en todo el grupo, si se parecen las medias, ¿Vale? Y entonces lo hago para todos los trocitos y luego sumo, ¿vale? Vale, pues estos son los totales dentro de cada trocito, los totales se pueden poner como el tamaño poblacional por la media y ahora estimo la media, ¿vale? Entonces... Eh... Bueno, pues aquí este más indica que he, hecho la, eh, he estimado, con un estimador, por ejemplo, de razón, el, el estimador de expansión habitual, estimo, estimo el, eh, el total en el numerador y el total en el denominador, pero para todo, para todo el grupo de género y edad. ¿vale? Y lo pongo ahí. Y entonces estoy usando muchos más datos, los datos de toda la población, ¿vale? en lugar de solo los datos. Del dominio de o área I. ¿vale? En lugar de solo los datos de la encuesta que vengan de aquí, estoy usando todos. Claro, esto será bueno solo si se cumple esta hipótesis, que es que la media dentro de cada trocito es igual a la media dentro de cada grupo, de cada posestrato. ¿vale? Cuando eso sea cierto, pues será un estimador insesgado. Si eso no es cierto, tendrá un sesgo. Entonces, como eso realmente es una hipótesis que es difícil que se cumpla, como demasiado simplista, pues este estimador suele tener un sesgo, ¿vale? No despreciable. Vale. Entonces, claro, los estimador, el estimador que se pone aquí, este es muy fiable, porque está calculado con muchos datos, con todos los individuos en un grupo de género y edad. Todos los individuos de la encuesta mujeres y menores de 25 años, ¿vale? Pues son muchos. Entonces, tiene varianza pequeña, ¿vale? Por tanto, el estimador final tiene una varianza muy pequeña, pero va a tener un sesgo, ¿vale? Uh -huh. Vale, pues se necesita, digamos, homogeneidad entre los postestratos y... Bueno, el caso especial es lo que he comentado justamente del paro, pues que la variable sea 0, 1, pues lo que se tienen en vez de media, bueno, son proporciones. O se obtiene un estimador habitual para proporciones que se llama pues, estimador eh, pues, estratificado sintético. ¿Vale? Ah, claro, también tienen otro problema estos estimadores, que es cómo calcular el error. O sea, claro, son sesgados. Si son sesgados, la varianza solo no me vale, vale. Hay que dar una medida del sesgo también. Entonces, habitualmente lo que se estima es el error cuadrático medio. ¿vale? Entonces aquí la varianza solo no vale, pues la varianza es muy pequeña. De alguna manera estaríamos engañando, ¿vale? Porque tienen, pueden tener mucho sesgo. Hay que dar el error cuadrático medio. ¿Qué pasa? Que el error cuadrático medio no es fácil de calcular. El error cuadrático medio es el sesgo al cuadrado más la varianza, y eso para estos estimadores es bastante complejo. Y que yo sepa no hay no hay estimadores fiables al mismo tiempo del de, de, error cuadrático medio que, que cumplan dos cosas. Primero, que sean distintos para las áreas porque han habido ideas de, bueno, pues como no son fiables para cada área, hago promedios de áreas. Pero entonces no tengo, no tengo un estimador distinto del error cuadrático medio para cada área. ¿Vale? Eh, pues no hay estimadores que sean fiables y que sean distintos para las áreas, que yo sepa. ¿Vale? Puede ser que en los últimos años haya aparecido algo, pero desde luego hasta que se escribió el libro en 2015... Había, conocíamos muy, bastante bien la literatura, el profesor Rao y yo, y no, había, vamos, no se conocían estimadores fiables del error cuadrático medio de estos estimadores sintéticos que sean distintos para las áreas y fiables al mismo tiempo. O sea, o son muy ineficientes o son iguales para todas las áreas. Son eficientes, pero iguales para todas las áreas. Y bueno, pues los estimadores sintéticos pues tampoco los recomiendo al 100%. Bueno, estas son las aproximaciones que hay. Como he dicho, no, no voy a entrar en los detalles porque creo que no merece la pena. ¿vale? Son cosas muy técnicas que tampoco se necesitan en la realidad porque no, no recomiendo usar estos estimadores. Y bueno, pues eh, eh, se puede, eso sí se pueden aplicar con un... Con un una regresión, digamos que como variable dependiente y, puede uno poner casi cualquier cosa. Entonces, eh, se pueden estimar eh, casi cualquier indicador, ¿vale? Mientras tenga X, variables X, que estén relacionadas con ello. ¿Vale? Vale. Eh, Qué datos se requieren? Pues se necesitan los valores de variables auxiliares a nivel de dominio, en este caso, y, eh, y necesitas el, pues, estrato, la variable que defina los grupos, ¿vale? Pues eso. Eh, Ventajas, pues, como he dicho, pues van a tener varianza muy pequeña porque usan muchos datos, ¿vale? Pero eh, van a tener un sesgo grande y se pueden usar para estimar en áreas no muestreadas, igual que hicieron en el ejemplo este de la de la encuesta de las radios. vale. estimaron en condados que no estaban muestreados. desventajas, pues ya lo he dicho, pues no asumen que todas las áreas se comportan igual, que siguen el mismo modelo, no tienen en cuenta la heterogeneidad entre áreas. vale. y por tanto pueden tener un sesgo no despreciable, vamos a decir. y el modelo tiene que ser contrastado. Eh, seriamente con los datos. Entonces en el, sería conveniente tener datos, suficiente, algo de datos en todas las áreas. Um, y luego hay otra, hay otra inconveniente y es que eh, fijaros, fijaros en el ejemplo de la aplicación de, radio, de la radio, del ejemplo de la radio, aquí, aquí. Si alguien viniera a alguien y nos diera los coeficientes de la regresión nos los da, se saben, yo que sé, de una encuesta anterior, lo que sea. Eh, si se conocieran, uno enchufa aquí y obtiene el valor de i predicho. No estaríamos usando en absoluto los datos buenos, los de la encuesta que eran buenos, los i es en la encuesta. No se estarían usando los datos de la encuesta, solo las variables auxiliares. Eso es delicado, ¿vale? Eso es delicado, imaginaros que en Estados Unidos para algunas encuestas los estados son, son áreas pequeñas, pueden ser áreas pequeñas, ¿vale? Si el tamaño muestral es pequeño. Bueno, pues imaginémonos que en el estado de Nueva York queremos dar una estimación y aunque y no se tienen suficientes datos, pero que no quieras usarlos, o sea, no usas los datos del estado de Nueva York, solo las variables auxiliares, como que da un poco de yuyo, a ver, ¿verdad? Vamos a ver, es que son los datos de la variable que yo estoy midiendo y no los uso, en los otra, las X son variables que yo asumo que están relacionadas con ella, pero entonces, bueno, con los estimadores sintéticos, si nos dieran los coeficientes... No estaríamos usando los datos de la encuesta de mi variable y... ¿Vale? Delicado. Vale. Vale, pues eso es. Eh, no, se, no se usaría y luego tienen esta propiedad que bueno que, que sí que cumplen otros estimadores que es que eh, tienden al estimador directo cuando el tamaño muestral crece bueno pues los sintéticos no no cumplen esa propiedad entonces simplemente hay que asegurarse muy bien de que el modelo sea muy bueno vale si es verdad que el Banco Mundial usa modelos muy ricos porque tienen acceso a censos y bueno, pues se pueden ahí incluir muchísimas variables y los modelos pues son muy, muy muy ricos si tienes un modelo buenísimo pues uh, puede ser que un estimador sintético funcione bien ¿Vale? eh, luego como he dicho estima, luego tenemos el problema de estimar el error cuadrático medio porque hay que estimar el sesgo también no solo la varianza ese es un pequeño problema también y luego tampoco cumplen el ajuste este de la aditividad, eh, si estimas en las áreas y luego sumas, estimas los totales, sumas, no te sale el estimador del total de la población, obviamente porque vienen de modelos pues no, no se verifica esa propiedad eh, y hay que hacer reajustes a posteriori, esos reajustes también te hacen perder propiedades, pero bueno, sí puede ser que no se pierda mucho. vale entonces eh, para digamos mmm, compensar, para compensar el sesgo de un estimador sintético que tiene un sesgo y la varianza con la, con, y la varianza de, de un estimador eh, directo. pues eh, se definieron eh, estos estimadores que se llaman compuestos. entonces lo que hacen es una media ponderada entre un directo que es insesgado pero tiene varianza grande y un estimador sintético que es sesgado pero tiene varianza peque muy pequeña pues algo en medio <laughs> vale pues eso una media ponderada entre ambos claro este peso como lo calculo bueno pues dependiendo de cómo se calcule hay un tipo de estimador compuesto u otro mm. ¿Qué pasa? Que los estimadores que vamos a ver después eh, eh, también son compuestos. Se pueden ver algunos de los estimadores que vamos a ver que se basan en modelos, al final son estimadores compuestos y, nos, y tienen muy buenas propiedades porque se, de, se definen digamos, de forma que sean óptimos. Entonces, eh, digamos que, están, que superan a menudo a estos pero también los incluyo un poco eh, porque son estimadores que han aparecido antes y que eh, bueno, pues también se han utilizado y que nos ayudan a, de nuevo a entender eh, los demás estimadores. Entonces, eh, claro, ¿cómo calculo este peso? Bueno, pues había, hay una forma simple que definieron estos autores, Riusini y Choudri. Eh, que en, en, el, en la que eh, digamos este peso que se le da al directo viene definido por esto que tenemos aquí. Es uno si el tamaño poblacional del dominio estimado eh, supera esto de aquí. Esto es el tamaño verdadero por una constante delta. Esta delta podéis pensar que es 1. ¿vale? El caso más simple es 1. Entonces no estaría ahí. Eh, es decir, uno, si el tamaño estimado del, del área supera al tamaño verdadero. Y si no, lo supera, si no lo supera, esto va a tener que ver con el tamaño muestral. Lo vamos a ver ahora en un momento. El tamaño muestral sea, bueno, bajo muestreo aleatorio simple para toda la población, esta desigualdad se traduce en que el tamaño muestral del área supere al tamaño muestral esperado. ¿Qué es el tamaño muestral esperado? Claro, si yo hago un muestreo aleatorio simple en toda la población, dentro de un área, el, el, el tamaño muestral es aleatorio, ¿verdad? Si hago un muestreo aleatorio simple en la población, a todo el nivel de toda la población, no sé cuántos me van a caer dentro de un área. ¿vale? Es aleatorio. Entonces, el promedio de esa variable aleatoria es la esperanza. Entonces, para las áreas en las que el tamaño muestral supere al tamaño muestral esperado, el promedio, tomo 1, eh, es decir, cojo el directo. Ellos pensaron, pues si el tamaño muestral supera al esperado, es un tamaño muestral suficiente. Eso es lo que ellos pensaron. Pues le doy peso 1 al directo. En caso, contrario, en caso contrario, ¿qué peso le doy? Pues peso menor que 1. Menor que 1, ¿qué peso le doy? Pues este. Esto. Uh, esto. Claro, si, es, eh, si el tamaño poblacional estimado es menor que el tamaño poblacional, ¿vale? Si es menor, pues divido esto entre esto. ¿vale? Pensando como si delta fuera 1, que es el valor por defecto. ¿Vale? Pues hago el cociente. Y entonces le doy ese peso. Entonces, en cuanto esto sea 1, ya eh, le doy peso 1 al estimador directo. Es decir, me cojo mi directo, que me gusta, mientras el tamaño sea suficiente. Y si no, pues eh, me cojo el estimador sintético, uno sintético, el de uno de regresión, pues, estratificado sintético que hemos visto, ¿vale? Regresión es un poco más rico que el estimador pues, estratificado sintético. ¿Vale? Si, meto, si introduzco más variables en el modelo. Bueno, pues esto, aquí tenéis un poco la, la, la demostración de que bajo muestreo aleatorio simple, esa desigualdad se convierte en esta: que el tamaño muestral del área supere al tamaño muestral esperado o promedio de todas las áreas. Entonces, en ese caso, el peso es uno y en caso contrario, pues es ese, el tamaño muestral entre el tamaño muestral esperado. ¿Vale? bajo muestreo aleatorio simple a nivel de la población. Vale. Bueno, pues que estos, estos autores eh, utilizaron este método en, en Statistics Canada, la Oficina de Estadística Canadiense, y eh, para, para el paro, para temas del paro, labor force, la encuesta de, de, del paro, ¿vale? de la población activa. Y, y calcularon estimado, estimaciones para eh, divisiones de censo y qué pasó que si usaban delta igual a 1, qué pasó? Que si usaban delta igual a 1 aquí? Eh, digamos que casi siempre salían los directos, <laughs> prácticamente siempre, dijeron, bueno, pues vamos a disminuirlo. <laughs> ponemos un valor menor que 1 aquí para que supere eh, para que tal y eh, bueno aún así tomaron dos tercios y aún así eh, casi siempre salía el estimador directo es decir que tomaban prestada poca información de vale es decir se daba rara vez que se usara el estimador sintético vale la, la proporción de veces eh, bueno, aquí viene mira el sesgo que se le daba el sintético eh, pues era entre 0 y 1 y 0,2, entre 0 y 1 y 0,2, muy poquito, casi siempre el peso era prácticamente 1. ¿vale? Y luego tiene un problema y es que da igual qué variable yo estime, eh, pero claro, da igual qué variable estime que el peso no varía en función de la variable que estoy estimando. ¿vale? Eh, pero claro, eh, puede ser que para unas variables... Eh, el modelo que asume el estimador sintético sea razonable y para otras variables no vale. entonces no, no parece razonable usar el mismo peso para cualquier variable que uno quiera estimar. vale. para el paro, para la renta, el mismo peso. pues no. ¿vale? por ese motivo, estos estimadores, pues tampoco han tenido tanto éxito. Digamos. Entonces se usan otros estimadores para los cuales eh, sí, sí se resultan ser una composición como este, o sea, una media ponderada entre un sintético y un directo, pero estos pesos eh, vienen definidos de otra forma. Y esos son los que vamos a ver después del descanso. Y entonces, bueno, hay otros estimadores en los que se optimiza ese peso, ¿vale? Se busca el peso que minimiza el error cuadrático medio del estimador final. Esto se hace. Ah, falta. Bueno, mi reloj faltan dos minutos. Bueno, vamos a terminar esta transparencia y ya decimos el descanso. ¿Vale? Eh, se busca un peso óptimo que minimice el error cuadrático medio bajo el, diseño, bajo el diseño. Esto se hace haciendo aproximaciones. Como he dicho antes, no había buenas. Buenas eh, aproximaciones del error cuadrático medio, con lo cual hay que hacer aproximaciones un poco burdas para obtener este peso óptimo. ¿vale? Y bueno, pues se obtiene un peso óptimo que, eh, pues, o bien es estable, o digamos es estable pero eh, es el mismo para todas las áreas, que tampoco es razonable para todas las áreas usar el mismo peso, o bien es muy inestable y es distinto para las áreas, pues eh, de nuevo no es una digamos una solución demasiado buena, entonces bueno pues estos estimadores, pues yo creo que se ven superados por estimadores que hay ahora eh, que han aparecido después. Si queréis podemos hacer aquí ya el descanso, sí.